La próxima semana, Montería notificará al Ministerio de Educación sobre la decisión de no retornar a las clases presenciales mediante el modelo de alternancia a partir de agosto, dadas las dificultades en infraestructura de las instituciones educativas oficiales. No contamos con infraestructura adecuada para que nuestros estudiantes regresen de forma presencial a partir del 1 de agosto al colegio. Lo que quiere decir que nosotros este año vamos a seguir trabajando de forma virtual, como venimos trabajando actualmente. Precisó el funcionario que para el caso de los grados 6 a 11 se aplicó una encuesta a los padres de familia para conocer si estaban de acuerdo con el regreso a la presencialidad y el 94% de ellos aseguraron que no están en disposición de enviar a sus hijos a clases. El 94% no están de acuerdo de que sus hijos regresen al colegio de forma presencial. Entonces digamos que ahí vamos ya descartando poco a poco de la decisión que nosotros vamos a tomar de que este año va a ser definitivamente virtual, tanto el casco urbano para el casco, para la zona rural. En cuanto a los colegios privados, el secretario de Educación dijo que son autónomos. Sin embargo, la recomendación que hace la Secretaría de Educación es que permanezcan con la modalidad de clases virtuales hasta terminar el año lectivo. Ojalá, pues, le hago ese llamado a esos colegios privados de que establezcan esos mecanismos, esas actividades para que este año 2020 siga de forma virtual y ningún niño regrese a los colegios de forma presencial. Ahora mismo en Montería, para nadie es un secreto que la pandemia va en aumento. Así las cosas, la capital de Córdoba se une al resto de regiones que le han dicho no a la posibilidad de volver a clases presenciales este año.